como asamblea ante la vialidad, no se cumplieron. Si bien es de reconocer el esfuerzo que están haciendo las autoridades en algo, en mejorar el tema vial, pero ese no era el objetivo era no lamentarnos del tema vial en cuanto ingrese el tema invernal que está próximo en ingresar. Y por otro lado, un punto muy importante es de que todos esos ofrecimientos, si usted bien lo sabe y que la ciudadanía es consciente de 100 millones, 50 millones, 104 millones, y etcétera, 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 se cumplan en el presupuesto que se está elaborando y que se incluyan para el próximo año todos los ofrecimientos económicos que se dieron en este gobierno. Esos son los puntos que hoy por hoy estamos manejando en la Asamblea. No sé, arquitecta García, si tuvo usted la oportunidad de, o ha tenido la oportunidad de escuchar declaraciones del prefecto. Él en realidad señalaba que el aporte del gobierno sigue siendo muy escaso, muy cicatero, los contactos incluso con el propio ministro tras la reunión que mantuvieron en junio aquí en la ciudad de Cuenca tampoco se han dado y se cumple a medias con este propósito, con este acuerdo tripartita. Y a la contribución de material pétreo a través de una empresa privada se la considera poco significativa. El tema es no sé si usted conoce más a fondo cuál es la propuesta conjunta de alcalde y prefecto en el tema de mantenimiento de estas dos vías, fundamentalmente la Cuenca Mayatero Naranjal, la Cuenca Girón Pasaje, que son objeto de los trabajos que vienen realizándose, a los que se han sumado municipios de las zonas por las que recorre estas vías. Y por otra parte, ese pedido concreto que hubo también de delegación de competencias para esta operación, pero competencias también con presupuesto que, hasta donde pudimos conocer con el señor prefecto, no ha tenido aún una respuesta oficial. Bueno, la verdad no conocemos a profundidad cuáles fueron las negociaciones, pero justamente en ese sentido les hemos extendido una cordial invitación, con todo el respeto, a las señoras autoridades para que se reúnan con la Asamblea y podamos conocer estos puntos, pues, y nosotros seguir exigiendo lo que siempre hemos exigido. También en alguna conversación que tuvimos con el señor prefecto, justamente expresó lo que usted señala, que no se están cumpliendo. Nosotros como ASUAY hemos tenido, la verdad, mala suerte con las autoridades, con los ministros, porque dese cuenta, el último ministro, el ministro Ron, se reunió con la Asamblea, ofreció regresar en 15 días, de eso ya va algo más de 2 meses. Ofreció traernos noticias sobre 50 millones que había negociado con el Banco Mundial para las dos vías más importantes que están tratando. Nada de eso se ha cumplido, absolutamente nada. Nada de lo que nos han ofrecido se ha cumplido para el ASUAY de parte de este gobierno. Arquitecta García, muy buenos días. Entre otro de los temas que pudimos dialogar con el señor prefecto, con Juan Cristóbal Lloret, es respecto de lo que hace falta para que se cumpla, ojalá, en este gobierno que está ya de salida, la delegación de competencias en materia vial. Uno de los temas es la necesidad de contar con un modelo vial, con una propuesta para la gestión y la administración. Ustedes están quizás participando en la construcción de este modelo, han sido invitados por parte de las autoridades, o ustedes han extendido alguna propuesta de cuál debería ser este modelo que será presentado o que se está diseñando para ser entregado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para poder avanzar, como decía, ojalá, ya en estos pocos meses de salida del gobierno de Guillermo Lasso. Bueno, no tenemos, estimada Rosanita, ninguna esperanza con la salida de este gobierno hacia el ASUAY. Nosotros, de nuestra parte, estamos haciendo el Congreso Vial, que es ya en los próximos días, en donde sacaremos un criterio. No vamos a elaborar un plan vial porque no nos corresponde, eso les corresponde a las autoridades, pero sí un criterio de lo que debería ser y de lo que deberían aportar. Ojalá más bien el gobierno se una a este congreso vial que lo estamos haciendo con las universidades para poder saber qué es lo que se necesita por el ASUAY desde nuestro lado. Sí es una pena que en el tema vial el gobierno realmente nos ha quedado debiendo,
dudo que en estos pocos meses pueda cumplir lo que no cumplió en todos los años que estuvo en el gobierno, pero realmente la situación de la vialidad deja mucho que desear con este gobierno. Usted se ha referido ya a los compromisos incumplidos desde el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, y nos referimos concretamente al periodo de César Ron, pero también hubo ofrecimientos concretos de la Vicepresidencia de la República desde Alfredo Borrero. ¿Se ha cumplido con ellos? Ninguno, mi estimado licenciado. Bueno, yo le puedo traer a colación el ofrecimiento que hizo el propio presidente en paute de 300 y pico millones. Luego el vicepresidente dijo millonarias inversiones. Luego el ministro Herrera ofreció más de 100 millones, perdón. Luego el ministro Ron dijo que tenía 50 millones. Luego también hubo la emergencia de 30 millones. El vicepresidente ofreció 104 millones que tenía listo para invertir en el Azuay. Absolutamente nada de eso se ha invertido, más que cumplir con los 8.1 millones que estaban dentro del presupuesto, y eso todavía a medias, porque también se ha hecho con la concurrencia de la alcaldía y la prefectura. Ahora, esta reactivación de la Asamblea, ¿qué propósitos tendría? ¿Qué actividades piensan realizar para mantener por lo menos vigente esta lucha ante los actuales gobernantes y ante los futuros gobernantes que en forma inminente tomarán ya las riendas en Ecuador, estos objetivos por una mejor vialidad y conectividad en el Austro? Bueno, nosotros el día de mañana tenemos un conversatorio con los asambleístas justamente para plantearle los temas que ellos desde sus funciones tendrán que defender en tema vial en el Azuay. Luego tenemos la invitación a las autoridades, alcalde y prefecto, para justamente conocer los temas y unos esfuerzos para luchar y que el presupuesto del Estado cumpla con lo ofrecido en este gobierno para el Azuay. Y luego pues vamos a hacer una asamblea ampliada ya grande, porque uno de los pedidos que muchos sectores han estado realizando en los últimos días es justamente cómo nos pronunciemos como ciudadanía sobre otros temas como el tema de las bombonas, el tema de seguridad, el tema de conectividad, el tema del fideicomiso de la empresa eléctrica y demás. Entonces todo eso se trató y se decidió pues en una asamblea ampliada, ver de qué manera podíamos como ciudadanía podernos manifestar también en estos otros temas. Es decir, que la asamblea está ampliando su umbral a otros temas, a todos estos importantes, urgentes: seguridad, centralismo, seguridad energética, etcétera. Exacto, si bien nuestro tema nació con el tema de la vialidad, no lo vamos a dejar, no ha desmayado, y realmente esa es nuestra lucha constante, pero tampoco nos podemos quedar como ciudadanos callados ante los otros problemas. ¿Se ha planteado quizás, arquitecta García, la posibilidad de emitir un comunicado o un manifiesto dirigido a ambos candidatos respecto de las necesidades de la provincia del Azuay? Tenemos también ya los 5 asambleístas que fueron elegidos, estarán posesionándose en los próximos meses. ¿Ha habido ya un acercamiento? ¿Habrá un acercamiento? ¿Se les ha invitado para dialogar con la Asamblea Ciudadana? Es importante que los dos candidatos, quien quiera que a la final vaya a llegar a la presidencia de la República, conozca sobre la posición de la Asamblea de la provincia de la Azuay, pero muy especialmente sobre las exigencias. Sí, justamente en este campo, estimada Rosanita, estamos haciendo las gestiones con ambos candidatos para que conversen con la Asamblea y con la ciudadanía y que puedan llevar de primera fuente, pues desde nosotros, los requerimientos. De no ser así, de no poder, entendemos que al ser tan corto el tiempo, que al ser tan corta la campaña, pues estarán con sus agendas llenas. Sin embargo, nos han dado espacio y nos han dicho que en próximos días nos confirmarán si pueden conversar con nosotros. Y si no, pues obviamente que tendremos que hacerles llegar a los dos candidatos los requerimientos desde la SOAI en el tema vial, sobre todo, y en los otros temas también. Respecto de los asambleístas, ¿ha habido ya un acercamiento de los asambleístas elegidos?
Sí, nosotros hicimos cuando estaban de candidatos, hicimos un conversatorio con los 11, candidatos y les comprometimos a los 5 que iban a ganar que conversen con nosotros ya en temas puntuales. Y así lo vamos a hacer el día de mañana a las 10 de la mañana en el sindicato de choferes, pues la asamblea invita a la ciudadanía a este conversatorio con los asambleístas, primero para conocer cuál es su plan de trabajo y luego pues para manifestarle nosotros cuáles son los requerimientos desde la ciudadanía y desde la Asamblea Ciudadana, sobre todo por el tema vial. Tenemos un conocimiento exacto del marco legal tan cambiante que es, además, dicho sea de paso, en Ecuador. Pero quisiéramos preguntarle sobre si no será procedente ir a esa figura de la Asamblea Provincial, que en algunas instancias, cuando se trató de defender a la provincia de La Suay, recordamos el gobierno de Sixto Durán Ballén, por ejemplo, tuvo algunas instancias. Era una figura que permitía una especie de asamblea provincial con un sistema de participación ciudadana que empoderaba a los ciudadanos, a sus distintas instituciones, tanto formales como organizaciones ciudadanas, y daba una característica de unidad, de fuerza para proponer proyectos o reclamos al gobierno. Justamente uno de los asambleístas, no me recuerdo quién, propuso hacer eso y les escuché el día que se manifestaron los 5 que se podía hacer una especie de asamblea ciudadana y que ellos lo iban a estructurar. Pero había Es una de las figura de preguntas que asamblea tenemos. provincial, que no sé si Perdón, de una asamblea provincial. Exactamente, justamente es una de las preguntas que les tenemos a los señores asambleístas de cómo ellos piensan estructurar la participación ciudadana hacia el gobierno, a través de ellos. Bien, finalmente, arquitecta García, ¿algún cronograma propuesto para las actividades? Entendiéndose, como usted lo ha señalado ya, que en esta semana habrá una reunión con los asambleístas recientemente elegidos. Sí, en esta semana tendremos esta reunión con los asambleístas. Esperamos que a fin de semana, jueves, tendríamos la reunión con las autoridades, alcalde y prefecto. Y el próximo lunes, pues nos reuniremos nuevamente en la asamblea ya para organizar una asamblea ampliada. Estamos con el Congreso Vial a las puertas. También ya les estaremos informando los detalles. Entonces, estamos totalmente activos como Asamblea Ciudadana para defender estos temas de gran interés para todos. ¿Y por qué no invitar a los candidatos finalistas a la presidencia de la República? De ellos esperamos una respuesta, esperemos que nos den una fecha para podernos reunir con ellos, para poder dialogar, que sea factible. Como le digo, es un poco complicado por el tema del tiempo, pero esperamos que nos responda. Le agradecemos mucho por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Declaraciones de la arquitecta María Cristina García, quien coordina la Asamblea Ciudadana Gran Cruzada por la Vialidad de La Suay, que pretende además posicionarse en algunos de los temas más urgentes de la provincia de La Suay, más allá o adicionalmente a la vialidad. Son las 8:06.